Nahuatán, Yescá, Pamillán, Vía, muy buenas tardes para todos. Por primera vez, los pueblos étnicos son los únicos o de los principales protagonistas de las transformaciones por la equidad y la justicia social que lidera el gobierno del cambio. Pues con inversiones y proyectos concertados, así como con entrega, titulación y restitución de tierras, el gobierno garantiza el reconocimiento y los derechos de estas comunidades. En un hecho histórico, el Gobierno Nacional concertó con el Consejo Regional Indígena del Cauca un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos para la implementación de acciones para la vigencia 2025. El consejero mayor del CRIC, Joe Sauca, resaltó que este compromiso del gobierno permitirá la materialización de los planes de vida de los pueblos indígenas del suroccidente colombiano. En muchos años de historia y de lucha y de reivindicación, reconocemos los avances que se han venido caminando y que tenemos que seguir mejorando entre las partes. Eso nos debe llevar a un esfuerzo y a un entendimiento que permita mostrar resultados para fortalecer el proyecto político de país, el proyecto de plan de vida de las comunidades. También la unidad de restitución de tierras en cabeza de Giovanni Yule entregó 32.677 hectáreas a familias víctimas de despojo y abandono forzoso, orientadas principalmente a comunidades étnicas. En estos dos años de gobierno, la ORT se ha destacado por el trabajo realizado con pueblos étnicos, donde 11.000 familias fueron beneficiadas con garantías de seguridad alimentaria. Giovanni Yule, director de la entidad, resaltó que la restitución debe ser integral. Restablecer no solamente una restitución temprana, sino también poder afianzar sus proyectos de vida con proyectos de soberanía alimentaria, con proyectos del campo y también para mirar cómo con el Ministerio de Vivienda logramos pues que construyan sus viviendas y volver a restablecer como su vida de todos los derechos fundamentales mínimos que se necesitan para uno vivir dignamente en el campo. También la Agencia Nacional de Tierras lidera acciones para el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos, pues con las 195 mil hectáreas adquiridas en el gobierno del cambio, han logrado beneficiar a 56.605 familias, de las cuales 22.600 son pertenecientes a comunidades indígenas y afro.